la tenemos de vuelta a Barbie aquí en la mesa con su habitual juego de todos los programas, que más o menos ya te contábamos de qué se trata, ya te lo voy a terminar de explicar. Y vamos a tener la tabla de posiciones también ahí, para que él nos preguntó si es una competencia. Efectivamente, llevamos el registro de todos los puntajes de todos los invitados que han venido. Así que ahí la vamos a tener en pantalla. Y bueno, mientras Barbie va a contar un poquito, ya la tenemos ahí en pantalla. Giacone 30, Lara López 28, Alejo Vélez 27, Facundo Mayo 26, y después ya varios con 22. Matías Lecky, Hamilton Campas, Germán Alemano. Me gusta mucho el 22, parece. El 22 es un número que... Sí. De Sabatista, Fatura Brown, Tommy Costa, Carlos Quintana, Ledesma hizo 20 la semana pasada, el Rifle Castellano 19, Valentina Mara 17, ¿estás bueno. ¿Estás contando qué? La respuesta que respondés. Claro. O sea, en un minuto y medio, ¿cuántas podés responder correctamente? Era ese el juego, después sufrió alguna modificación. ¿Con una palabra te la puedo responder? Claro, bueno, depende que... Bueno, depende cuál sea el la tope, pregunta. El tope es 30. El tope es 30, y si llegás a las 30, es una final con Giacone. Sí, que ahí vamos a ver cómo lo organizamos. Un señor en España va a estar complicado, pero bueno. Lo hacemos de alguna manera. Muy bien, bueno. Para, te dejo a vos el organizador. Creo que ya lo tiene bastante claro, ya hizo bastantes preguntas para optimizar el tiempo. Te voy a pedir que estés cerca del micrófono, bien cerquita. Va a haber un minuto y medio. Y bueno, acá no hay respuesta correcta ni incorrecta. No, eso es lo que vos pensás. Lo que te salga en el momento y lo más rápido. Lo único que no vas a contar es el si pasás en alguna, no cuenta. Podés pasar pero tranquilamente. Yo puedo decir paso. Si... Vos podés decir paso y listo. Cuando bueno, ¿estamos listos? Vamos, sí, estamos. Bueno, vamos en 3, 2, 1, ya. Tu ídolo futbolístico. María. El mejor en tu puesto. Y María. Mejor técnico que tuviste. Paso. Mejor jugador. Paso. Dale. Chacho. Mejor jugador que con el que compartiste cancha. El monito de los sesos. Tu mayor virtud en el juego. Encarar. Puesto en el campo que no sea el tuyo. Puesto en el campo que no sea. Paso, no entendí. Si pudieras ser otra persona por 24 horas, ¿quién serías? Y vos. Un compañero de concentración en tu etapa en Central. El Chaco Montoya. ¿Uno del Celta? Concentramos solo, así que paso. ¿A quién de ellos lo dejaría? ¿A quién de los jugadores de Central dejaría ser DJ en tu fiesta? Chaco. ¿El más lírico? Paso, no me acuerdo, tengo muchos. ¿El más rústico? Jaymar, ya hablamos de él. ¿Gol o asistencia? Gol. ¿Marcar un triplete o gol agónico? Gol agónico. ¿Fútbol argentino, portugués o español? Español. ¿Tu mejor gol en Central? El que la piqué contra Palmeira, capaz. ¿El mejor en otro club? El primero que hice en Benfica. ¿Estadio más lindo en el que jugaste? El Gigante. ¿El rival que más te pegó? Bueno, ya lo vimos, Bruno Fernández. ¿Canción de cancha favorita? Canalla te prometo que sí. ¿A qué jugador del plantel ¿tiempo? Actual invitarías a un fútbol 5? Va a contar esta. Ah, ya está. No, dale. ¿Cuál? ¿A qué jugador del plantel actual invitarías a un fútbol 5? Del plantel actual de Central. ¿De Central? Bueno, ya pasó el tiempo, pero... Lo contamos, siempre lo que queda. Malcorra. Muy bien, a ver, ¿cuántas llegó a contestar? Porque el mejor técnico al final la contestó. Sí. Puesto en el campo que no sea el tuyo, no dijiste. O sea, era cuál... O sea, si tuviera que jugar otra cosa. Ya está. Ya fue. Esta no. Uno del Central. Se hizo lo que se pudo. 19, contando. Bien. 19, bien. ¿Cuál era el primero? ¿Cuánto vio? 30. ¿El 30 es el primero? Sí, Giacone. Estaba replicando. Giacone vino acá y estaba replicando todas las pilas. Sí, tenía todas las respuestas en la cabeza.